Llevamos casi la mitad de nuestras vidas dedicando nuestros esfuerzos, nuestros conocimientos en los campos del diseño y la administración a favor de causas sociales. Hace 5 años, por cosas de trabajo, llegamos a la comunidad de Altos de la Florida, que está ubicada en el municipio de Soacha, muy cerca de Bogotá, comunidad catalogada como zona roja por sus altos índices de violencia, que además alberga alrededor del 70% de las familias desplazadas que llegan a Cundinamarca. Muy rápidamente nos dimos cuenta que la mayoría de necesidades básicas en esta comunidad están insatisfechas, en temas como vivienda, agua potable, acceso a educación, sin mencionar la grave desigualdad y pobreza que se ve. Vimos que había un problema, fue lo primero que notamos, que había un problema que si no se solucionaba prontamente iba a cambiar de forma dramática no solo el futuro de estas personas, sino el futuro de nuestro país. Este es el problema de la desnutrición. La desnutrición afecta al desarrollo cerebral de los niños, trayendo consecuencias irreversibles no solo para sus vidas, sino también para la sociedad y para el país entero. Un niño con esta enfermedad crece en desigualdad de condiciones, incluso si mejoran otras condiciones de sus contextos. Hemos tenido la oportunidad de ver crecer a los niños de esta comunidad. Niños que conocimos a los 3, hoy tienen 8, niños que conocimos a los 5, hoy tienen 10, y nos dimos cuenta que algunos de ellos empezaron a quedarse atrás. Niños de 8 parecen de 6 y niños de 6 parecen de 4. No hace falta ser nutricionista para darse cuenta que un niño está en desnutrición. Y vivir esta experiencia tan dramática al lado de nuestros niños fortaleció nuestro propósito y determinación. Un niño que se encuentra en desnutrición tiene las defensas bajas. Por esta razón, nuestros niños están enfermos el 80% del tiempo. Y no es casualidad que a nosotras también compartir tanto tiempo con ellos nos enfermáramos. En el 2014, mi querida amiga Susana tuvo una gripa tremenda, como de 6 o 7 meses, a la que luego apodamos la gripa eterna. Pero fue la gripa eterna la que nos llevó a descubrir el alimento a través del cual crearíamos una solución integral para el problema de la desnutrición. Un día, un amigo antropólogo llegó a mí con un polvo verde, sospechoso, que incluso al olerlo hace estornudar, y me dijo que iba a curar la gripa que tenía Susi. De inmediato reaccioné y le dije que no le iba a dar cosas ilícitas, a lo que él me responde que ese polvo verde no solo tiene el poder de curar la gripa de Susi, sino que está siendo utilizada mundialmente para resolver problemas de malnutrición. Sin saberlo, nos había entregado el elemento que nos hacía falta para pasar de la intención a la acción. Este polvo verde viene de un árbol que se llama moringa. La moringa es un árbol originario de la India, a través del cual ya llevan más de 8 años combatiendo la desnutrición infantil en lugares como África y Haití. Este árbol es apodado como el árbol milagroso, no solo por sus altas propiedades nutricionales, sino porque también tiene el poder y la facultad de purificar el agua. Una hoja seca de moringa tiene 25 veces más hierro que la espinaca, 15 veces más potasio que el banano, 17 veces más calcio que un vaso de leche y los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para vivir. Esto dentro de muchísimas, muchísimas propiedades más. Entonces, ya teníamos la moringa, pero ¿qué íbamos a hacer con ella? ¿Cómo íbamos a lograr que los niños se la comieran con gusto, evitando ese sinsabor que dejan los remedios y las medicinas? Tratando de resolver esta pregunta, realizamos un estudio muy juicioso de investigación donde concluimos que una de las cosas que más les gusta comer a los niños son las galletas. Nuestro reto era crear una galleta altamente nutritiva, natural y deliciosa. Cualquiera de ustedes dirá que hacer una galleta es pan comido, pero en realidad no fue así de fácil. Solo el diseño de la galleta nos tomó 1 año y 9 meses, 4 chefs, 25 versiones de las galletas y más de 250 niños de diferentes regiones del país que estuvieron involucrados en las pruebas de sabor. Esto realmente no es una exageración, es que jamás nos imaginamos que trabajar con la moringa fuera tan difícil, porque el polvo de la moringa tiene un sabor que no es muy apetitoso y su alto nivel de clorofila deja cualquier alimento verde. Nuestras primeras pruebas con las galletas fueron un fracaso rotundo. Ningún niño se las quería comer porque pensaban que estaban hechas a base de verduras, de espinaca, brócoli. Y cuando logramos persuadirlos para que por fin las probaran, uno de ellos se atrevió a decir que sabían a caballo muerto, entonces en realidad no estaban muy ricas.
Por eso fue la perseverancia lo que nos llevó a aprender a manejar la moringa, hasta que supiera delicioso incluso en los alimentos más sencillos. Entonces ya teníamos el producto, pero nos dimos cuenta que solo un producto no iba a ser suficiente para realmente darle solución de raíz al problema de la desnutrición. Realmente, el problema está en uno, en la falta de acceso a alimentos, y dos, en la falta de educación en temas de nutrición. Para diseñar una solución a estos problemas necesitábamos de un equipo altamente calificado. Por eso, hoy somos 19 personas y 12 empresas de diferentes profesiones y enfoques las que trabajamos de manera voluntaria por esta causa. Juntos hemos diseñado una solución nutricional de alto impacto, que no solo disminuirá la desnutrición infantil en nuestro país, sino que evitará que ésta se siga repitiendo generación tras generación. Por eso, son las estrategias educativas y las estrategias de sostenibilidad lo que nos permitirá evitar que esta situación deje de repetirse. Por eso, nuestro primer paso fue diseñar una estrategia educativa en torno al cultivo de la moringa. La moringa crece entre los 0 y 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Descubrimos que los departamentos en Colombia que tienen las tasas más altas, no solamente en desnutrición, sino en mortalidad infantil a causa de esto, son Chocó, Guajira, Vichada, Guainía y Vaupés, departamentos que coincidencialmente se encuentran en la altura perfecta para el cultivo de la moringa. Además, la moringa es un árbol que no necesita de mucha agua, su ciclo productivo es de tan solo 45 días y una sola siembra de moringa puede durar hasta 25 años. Los cultivos de moringa son la mejor solución para eliminar la dependencia alimentaria, generar sostenibilidad nutricional. Por eso enseñar a cultivar la moringa y educar a los niños y a sus responsables en cómo utilizar el polvo de moringa en los alimentos a los cuales tiene acceso su comunidad es fundamental para generar conocimiento que perdure de generación en generación. Parte de nuestro plan de acción es invitar a los niños y a sus familias a aprender a cocinar con la moringa en nuestros talleres de nutrición creativa. Acá no solo se divierten cocinando, sino que también aprenden las propiedades alimenticias que tienen los alimentos que usan y los efectos que tienen para su vida. A continuación, les vamos a compartir un corto video de nuestros talleres de nutrición creativa. Muy bien, chef. Este es un gigante. Entonces, ustedes dijeron que era proteína y yo les digo que están fríos, que no es proteína. ¿Me dijeron que es lípido? Les digo que no es lípido. Entonces, ¿cuál podrá ser, chef? Carbohidrato. Muy bien, es un cereal de carbohidrato. Es que nos da energía, nos da fuerza. Esto siempre va a pasar. No se preocupen, si se les pega la roca, la despegan. ¿Tú no amases más, chef? ¿Tú, chef, no amases más? ¿Tú amas un poco más, chef? Hazle así. ¿Ok? Más. Eso. Ahora con la otra. Tienes que amasar un poquito más. Eso, muy bien. Muy bien. Afortunadamente, no somos las únicas personas en Colombia las que nos preocupamos por la nutrición de nuestro país. Hemos aprendido por nuestra experiencia que hay muchas personas, empresas, que están dispuestas a dar un poco de su tiempo, de su conocimiento y de su dinero en la ejecución de soluciones nutricionales de alto impacto que le hagan frente a esta situación. Por esto, estamos creando un fondo al cual destinaremos un porcentaje por venta de nuestros productos y servicios, el cual también estará abierto para que cualquier persona, cualquier empresa y cualquier emprendimiento aporte un porcentaje de sus ganancias, sin importar cuál grande o pequeña sean, estas solo serán utilizadas en la ejecución de la solución nutricional en torno a la moringa. Entre más aportemos todos a este fondo, más impacto vamos a generar. En Colombia somos aproximadamente 48 millones de habitantes, de los cuales tan solo el 30% tenemos el privilegio de tener una calidad de vida óptima. Según el ENSIN, en Colombia existen alrededor de 570 mil niños menores de 5 años que están en desnutrición. Si cada uno de nosotros aportara un poco más a este tipo de iniciativas, seguramente no volveríamos a ver ni un solo niño con hambre. Gracias. Gracias.